pues no cabe duda que seguimos en el hoyo. El día 22, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la reforma energética. Así como lo oye usted, y no vaya a pensar que lo mandó al Congreso, porque implicaría una reforma constitucional y no puede pasar. No, como ya se había apoderado de los órganos supuestamente autónomos, simplemente mandó una serie de recomendaciones que en los hechos prohíben ya la participación privada en el sector. Con esto quedan dos monopolios, el de Pemex y el de CFE, manejando todo el sector energético del país. El problema es que estas dos empresas han perdido en 21 meses 1.1 billones de pesos. Así, con B, o para ponerlo en otros términos, pierden cada día 1.733 millones de pesos. Esto quiere decir que cuando usted termine de ver este video, habrán perdido 1.2 millones de pesos, que es lo que pierden por minuto. Por eso les digo que estamos en el hoyo y cavando.